En este pasaje celebramos la primera Navidad aquí en La Pincoya. No nos conocíamos mucho, pero todos queríamos que nuestros niños celebraran una linda Navidad, se conocieran, hicieran de este lugar su espacio propio. Y así fue como celebraron la Navidad, disfrutando un rico desayuno. Jugaron y se hicieron de amigos. Estas celebraciones se fueron repitiendo en el tiempo. Fueron clave para crear lazos entre nosotros los vecinos, conocernos, comunicarnos y organizarnos. Algo tan importante como es la organización. Habíamos llegado a nuestra Pincoya producto de una operación sitio, a un sitio pelado, tierra, piedra, ripio, no teníamos nada más que eso. Y las necesidades eran muchas. Pero, como somos aferrados, nosotros empezamos a buscar nuestros puntos de encuentro comunes, nos organizamos y fuimos tirando para arriba esas manzanas, esos lugares, hasta tener ya no la carpa con cuatro palos, ni las tablitas con un techo de lata de tambor. Así nuestra población se fue transformando en un barrio lleno de colores, esperanzas compartidas. Y así fue que nacen las primeras organizaciones sociales en nuestra Pincoya 1. El grupo de autoconstructores, las juntas de vecinos, centro de madres, grupos de salud, guardería infantil y también tuvimos un grupo scout por iniciativa de una señora que le formó la guardería y también un grupo scout para recreación de los niños, donde nos incorporábamos nosotros los adultos. Me refiero a la señora Juana Vera, que nunca se nos olvidó en nuestra memoria. Así fue que estábamos viviendo en esos tiempos el gobierno de la Unidad Popular, donde había mucha escasez de alimentos, alimentos no perecibles. Por lo tanto, hubo que organizarse a través de la JAP, abastecimiento directo, para traer todos los alimentos no perecibles a precio oficial y no comprar en el mercado negro. Y así estuvimos durante un buen tiempo enfrentando esta crisis. ¿Con qué? Con organización, con confianza y solidaridad. Pero de repente nos sorprende el golpe militar. Devastador, violento, triste. Nos llenó de miedo y desconfianza entre nosotros mismos. Se nos prohibieron las reuniones, los espacios comunes. Tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y volcarnos a proteger a nuestros niños y a fortalecernos como familia. Al cabo de un tiempo, nos autorizaron reunirnos, recuperar ese espacio tan importante para nosotros, que es el espacio comunitario. Nos autorizaron con supervisión y con condiciones, pero no importaba. Teníamos el espacio de encuentro donde compartíamos, socializábamos y también hacíamos manualidades. En eso estábamos cuando todos teníamos una necesidad común. Teníamos techo,
teníamos abrigo, pero nos faltaba el pan. Y a nosotros, las mamitas, nos duele la guatita cuando los niños tienen hambre. Y ante esta preocupación, empezamos a investigar dónde podíamos nosotros, como mujeres, aperrás, como dijo Gustavo, podíamos encontrar trabajo y traer algo más de sustento para el hogar, porque había muy poco trabajo para los hombres. Estábamos reunidas cuando nos dieron la noticia que en la población Angela Davis había una hermanita que se llamaba Caroline Meyer y que había creado unos talleres laborales para las mujeres. Ahí ella daba trabajo, nos contaron, qué sé yo. Y partimos para allá. Fuimos, nos acogió la hermana y nos hizo pasar a una mediagua, donde había un mesón lleno de géneros multicolores y un pizarrón con unos dibujos. Nos miramos sorprendidas. ¿Qué vamos a hacer con esto? No entendíamos nada. En ese momento ingresa la señora Valentina Bon, la maestra. Nos presentaron y ahí, en ese momento, comenzó nuestra aventura con las arpilleras. La maestra nos capacitó con arte, con generosidad, con compromiso. Desarrolló nuestros talentos y ofrendó lo suyo con mucho amor y generosidad. Nunca pensamos lo que esas arpilleras iban a significar para nosotros. Al confeccionar la arpillera, cortando, bordando, fuimos dando vida a trozos de género. Y de repente nos sorprendimos nosotros mismos que algo mágico estaba ocurriendo. Ahí, en esos trozos de tela, estaba interpretado y plasmado todo lo que vivíamos y sentíamos. Ahí comenzó nuestra experiencia en lo que es la expresión social y personal nuestra. Bueno, con el pasar del tiempo fuimos construyendo murales. Cada uno hacía un trozo, construíamos un mural comunitario y esos murales, la hermana, inteligentemente, los vendía en el extranjero. Eran la vía de denuncia que nosotros teníamos de lo que estaba pasando en nuestro amado Chile. Así se supo afuera lo que aquí ocurría a través de los murales. Con el correr del tiempo permanecimos allá, teníamos un sueldo, teníamos ingresos para llevar a la casa, para ayudar al esposo en la mantención de los niños, porque las familias eran numerosas y éramos 14 mujeres las que trabajábamos ahí en los talleres de Conchalí. Pero con el tiempo, los proyectos terminan. Pero la experiencia y el aprendizaje quedan. En mi caso personal, repliqué esta experiencia a través de los talleres de autoayuda familiar del arzobispado en las capillas de la zona norte. Allí fueron la expresión, el desahogo, el consuelo de las mujeres retornadas de los años 80. Después de que ocurre esta, digamos, esta vuelta a la tranquilidad,
he seguido entregando los talleres en mi casa. El otro día, mi hijo mayor llegó a la casa y nos dijo: bienvenidas todas. Desde que era pequeño, esta casa ha estado llena de gente. Y así es. Hoy día, los talleres de arpillera se entregan en mi casa. Son el consuelo donde se olvida por ese espacio en que estamos reunidas el dolor, la pena del padre, hermano, hijo, esposo ausente. Se olvida la enfermedad, se olvidan las preocupaciones, están contentas. La casa está llena de risas. Así es como la Rosita sigue vendiendo frutas en su carretón como cuando llegó al barrio. Como la Juani me mira desde su lugar de trabajo y mientras borda, me dice: he vuelto a mi infancia, al lugar donde vivía con mi abuela en el campo. Y mientras la Irma borda, que borda la Irma muy dedicada y concentrada, la figura de su padre, que hacía y vendía escobas en la feria. Y me dice, como tigre, ella se entiende, es un mensaje personal. Bueno, esta es mi historia, vinculada al arte de las arpilleras. He creado un puente entre la expresión y el trabajo manual, y entre lo que nosotros sentimos. Los invito a formar parte de la creación y de la magia de ser arpillera, porque así se pueden cambiar los mundos, de ustedes y de todos. Los invito a crear y formar parte de la magia de las arpilleras. Gracias. Fuerte el aplauso, Mercedes.